Dieta para bajar de peso. ¿Qué es una dieta sana? La dieta sana es aquella que va a aportar los nutrientes que una persona necesita para mantener las funciones de su organismo. Una dieta sana debe contener proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, todo de forma adecuada y en una concentración adecuada. La fuente principal de vitaminas y minerales son las verduras y las frutas. ¿Qué es bajar de peso en forma saludable? Esto quiero que tengan en cuenta, estimados amigos, muy, muy presente, porque una forma es de bajar de peso, pero de forma saludable, y eso se lo quiero recalcar muchísimo. Es natural que todas las personas que desean bajar de peso quieran hacerlo rápidamente. Sin embargo, la evidencia demuestra que las personas que bajan de peso en forma gradual y constante logran mejores resultados en no volver a recuperarlos. Bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa, se trata de un estilo de vida que incluye una alimentación saludable y actividad física regular. Una vez que haya alcanzado un peso saludable, confíe en una alimentación saludable y la actividad física para ayudarle a mantener un nuevo peso a largo plazo o largo tiempo, un peso adecuado. Muy bien, qué importante es hacer una dieta, sí, pero saludable. Yo quiero compartir algunos datos con ustedes en esta parte del programa. Nosotros vemos algunos datos. Ya está presente nuestra invitada, ya acaba de llegar, y entonces vamos a tener con ella una conversación sobre cómo hacer una dieta saludable. Muy bien, entonces ahora los datos. Usted tiene los datos, los está viendo muy bien. Existen diferentes tipos de dietas, y eso lo vamos a preguntar también a nuestra invitada el día de hoy. La dieta mediterránea, detox, vegetariana, vegana, hipocalórica, hipercalórica y cientos de dietas diferentes. Vamos a ver cuál es la indicada para cada persona. Seguro que cada persona tiene una indicación. Se estima que en el país, que en el Perú, el 39% de los adultos de 18 a más años, o sea, un 39% de los hombres y un 40% de las mujeres tienen sobrepeso. O sea, y lo digo acá, tenemos sobrepeso. Tenemos sobrepeso, cuidado. Se estima, la mayoría de personas asocian la palabra dieta como restricción del alimento. Debido a eso, hay mucha desinformación e incluso consecuencias graves que podrían incluso conllevar a la muerte. Por eso este programa, para poder aclarar estas cosas importantísimas. Vamos con unos cuadros que hemos preparado, producción ha preparado unos cuadros. Esto es, vamos a ver qué grupos etarios y por sexo también que tienen un peso ideal, un peso saludable. A ver, en general de todos los hombres el 18.4 tienen un peso saludable y el 81.6 no es muy saludable. En el caso de las mujeres el 28.3 tienen el peso adecuado y el 71.7 no lo tienen. Pero ahora vamos a ver por grupos de edad, ¿quiénes son los que tienen mayor problema en el peso adecuado? De 16 a 24 años realmente son pocos, vamos a decir que las personas según edad tendrían los datos más adecuados de tener una dieta saludable. O sea, cuando estamos más jóvenes tenemos un peso más saludable. Pero a medida que va pasando, se va haciendo esto no saludable en un 71.3% y 61.2%. O sea, que significa que más de la mitad, más del 50% no tenemos un peso adecuado. El siguiente cuadro, por favor. Sí, y esto es un comparativo entre los países latinoamericanos. En Latinoamérica, ¿quiénes tienen sobrepeso? Los mexicanos están son los primeros que la mayor cantidad de mexicanos tienen sobrepeso, considerado con un 64.4% de su población. En el caso del Perú estamos casi a la mitad, pero nos está diciendo que más de la mitad de la población tiene una alteración de su peso y no tienen un peso saludable. Muy bien, con esos datos, ¿tenemos otro dato? Sí, hasta ahí llegamos con los datos y con los cuadros estadísticos para poder conversar
con la doctora Pierina Papadopoulos, que está con nosotros. Ella es nutricionista, especialista en nutrición, y con ella vamos a hacer la siguiente secuencia que se denomina consulta médica. Estamos en Dosis de Salud. Dosis de Salud es un programa que se transmite por Nativa. Nativa pues nos conecta con todo el país y estamos en más de 100 ciudades, más de 100 ciudades en nuestra querida patria para llevar consejos de salud. Hoy día hemos optado por hacer algo que nos han estado consultando por todo sitio. Dietas para bajar de peso. ¿Dónde consigo la dieta milagrosa para bajar de peso? ¿Dónde está esa dieta específica en la cual yo tomo, como o algo, o de repente unos polvitos por ahí y bajo de peso? ¿Existe eso? No lo sé. Vamos a preguntarle a la persona especializada, ¿qué le parece? Estamos en la secuencia consulta médica. Estoy con la doctora Pierina Papadopoulos, quien es nutricionista especialista en alimentación. Y hoy día vamos a hablar sobre dietas para bajar de peso. ¿Cómo estás, Pierina? ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, muy buenas, gracias tardes. Por la invitación, doctor Micho. ¿Existe la dieta mágica? Esa dieta que usted me dice, usted va a bajar de peso en 15 días. Pues no se puede estipular un tiempo porque cada persona tiene un proceso diferente, ya que su fisiología, su metabolismo es independiente. Claro. Entonces, el tiempo es relevante, pero de que sí, si el paciente cumple con su plan nutricional, buenos hábitos, que es dormir bien, tomar abundante líquido, llevar un control y sobre todo hacer actividad, claro que sí, va a tener muy buenos resultados. Nosotros hemos visto, y esto ya es lo reiteramos, en que existen algunas dietas en el internet, alguna. ¿Se podría generalizar una dieta o es personalizada? No, todos los planes nutricionales son de forma personalizada. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un requerimiento totalmente independiente, de acuerdo a edad, sexo, hábitos, ajá, antropología, costumbres, patologías también. Incluso es como cuando van al psicólogo, ¿no? Cada persona tiene una terapia independiente por su personalidad, vivencias, etcétera. Al igual es la nutrición. Correcto. En el caso de llevar una dieta, siempre eso de las dietas no causan prurito. Lo digo por experiencia. Sí. En los últimos 2 años que empezó la pandemia, realmente subido de peso. Yo lo he comentado con ustedes y es algo que hoy día me voy a poner en compromiso a que eso no es saludable, lo estoy diciendo claramente, no es saludable y por ende tenemos que hacer un esfuerzo y bajar de peso y tomarlo de la forma más adecuada para lograr un peso adecuado y saludable, porque no es saludable tener un peso alto o un mayor peso de lo correspondiente. Entonces, eso es un compromiso que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a firmar una carta ahí de compromiso. Pero conjunto con ustedes, mis amigos, porque ustedes son los protagonistas del programa y por eso siempre están con nosotros. ¿Y quiere consultar algo de la dieta? Por supuesto que sí. Al 978-358-743. Puede hacerlo también por WhatsApp o en las redes sociales también, porque vamos a estar en ello. Pierina, entonces la dieta es personalizada de acuerdo a la edad de la persona, el sexo, la contextura también, porque no pretenderé, si nunca he sido flaquito, no pretendo ser flaquito, ¿no? Tampoco, nunca he sido musculoso, tampoco voy a pretender ser, pero puedo tener un peso adecuado. Si eso es así, y cuando yo le digo a las personas y conversamos con mucha gente, y usted seguro, mi amigo que me está viendo y oyendo, cuando le dicen, vamos a hacer una dieta, ay, mi madre, seguro que no voy a comer nada, me van a tener a matar con pan y agua, de repente con cositas, y esto es un martirio. Las dietas como tal, nutricionales, científicas, ¿pueden ser agradables o pueden ser claro que sí, consideradamente pasables? Sí, todos los planes nutricionales son totalmente pasables. Dieta se le dice algo que inicia y termina en algún momento, ajá, pero un estilo de vida saludable, por supuesto que tiene muchos postres saludables, comida tanto salada como dulce espectacular, bien, que a cualquier persona le va a encantar. Así que sí, sí se puede. Muy bien, ¿seguro? Es una cuestión de sí. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un programa un poco distinto,
Porque hoy día quiero demostrarles a ustedes, y quiero que Pierina le pidió, por favor, dos cosas hoy día. Hoy día vamos a hacer un compromiso, y ustedes van a ser testigos de esto, en el cual el que les habla, el conductor del programa, el doctor Dante Richo, va a ser un compromiso de poder llegar a su peso más o menos saludable, porque poco a poco tiene que ser y de a pocos. Pero lo segundo, usted va a aprender el día de hoy cómo se hace un examen nutricional, que no es una cuestión tan simple. Vamos a hacer la parte general y luego vamos a ver cuál es la dieta, por lo menos de los grupos más generales también. Porque le vuelve a decir la doctora Pierina Papadopoulos que el régimen nutricional que cada uno debe tener es personalizado. Entonces, pero podemos hablar de cuestiones generales. Muy bien, a ver, cuéntame un poquito antes de hacerlo, ¿cómo se hace un examen nutricional? ¿Cómo evalúo si esta persona tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso? Claro, cuando acuden a consulta, primero nosotros hacemos su anamnesis, recordatorio de 24 horas para saber qué es lo que ha consumido en todo el día de ayer, también su frecuencia de consumo de alimentos para saber cómo ha sido su alimentación, sus hábitos los últimos 15 días. También investigamos un poquito acerca del paciente referente a la historia clínica para saber si tiene alguna patología, qué es lo que suele comer, qué es lo que no suele comer, cuáles son sus horarios de dormir, cómo es su toma de líquido, etcétera, y si es que realiza actividad física o no. Después de hacer todo eso, también vemos si es que se ha hecho algún chequeo preventivo y tiene algunos exámenes de perfil lipídico, hemograma, perfil hepático, triglicéridos, ¿no? Entonces vemos si tiene algún tipo de examen bioquímico y de acuerdo a eso damos las sugerencias al paciente. También nosotros le hacemos una evaluación de bioimpedancia con un InBody. ¿Qué hacemos? Lo pesamos. A ver, eso sí. A ver, vamos porque mis amigos quieren aprender de a poquitos, también como la dieta. Vamos, primero le hago un examen bioquímico para ver si tiene alguna alteración de alguna o tiene alguna enfermedad también. Ejemplo, yo sí le digo, y quiero ponerme como ejemplo hoy día, ¿ya? Me voy a poner por ejemplo y la realidad. Tengo los triglicéridos altos, los he mantenido, he bajado porque llegué a tener más de 600 y eso es malísimo, mal. Pero ya lo tengo más o menos en 180, casi 200, que es mucho menos de lo que tenía, pero sigue siendo alto. La glucosa no la tengo alta, y esto quiero que lo sepan amigos, pero hay antecedentes familiares, como en muchos de nuestros amigos que nos están viendo. Entonces ya van dos. Yo ya me hice mis exámenes de laboratorio, por si acaso, para antes de venir acá, y ya tengo los resultados. Felizmente todo ha salido bien, están dentro del nivel adecuado, pero era importante tener un examen bioquímico, o sea, examen de análisis clínico. Muy bien, primera parte cumplida. Segunda parte. Segunda parte le hacemos, como comenté, la anamnesis, la historia clínica, donde de ahí extraemos cómo son sus hábitos del paciente, si el paciente se cocina o no se cocina, a qué hora duerme, cómo es su toma de líquido, si cumple con su requerimiento hídrico o no, si hace actividad física o si es sedentario, también si tiene alguna patología, antecedentes también familiares. También hacemos un recordatorio de 24 horas y una frecuencia de consumo de alimentos para saber cómo es su alimentación. Ah, ok, como una historia a ver, ¿qué comiste ayer? Exactamente. Hacemos una recopilación de datos y eso lo llenamos en la historia clínica. Okay. Luego la evaluación física, como aparte de la evaluación bioquímica, que es muy importante que el paciente lo traiga a consulta, la evaluación física consta en lo siguiente: le hacemos una evaluación de perímetro abdominal, también de perímetro de cintura y de cadera para ver cómo están sus valores. Importantísimo, también nosotros manejamos percentiles, como comentaste, por ejemplo, eres de huesos anchos, porque tu familia es de huesos anchos, entonces nosotros tenemos percentiles para personas... Percentiles son como patrones. Patrones. Exactamente. Que vemos, por ejemplo, una persona que tiene huesos más anchos, que lo medimos por la muñeca, vemos cuánto tiene que bajar a lo mucho, porque una persona con huesos anchos no va a bajar lo mismo que una persona de contextura mucho más delgada. Okay. Eso es muy importante. También nosotros... Eso tiene que ver con la raza, la contextura de la persona. Exactamente, la contextura familiar implica muchísimo también. También nosotros hacemos una evaluación de bioimpedancia. ¿Cómo se llama la evaluación de bioimpedancia? ¿En qué consiste? Ajá. Nosotros, en una balanza
balanza digital, que no es cualquier balanza, es una balanza de bioimpedancia, sacamos del paciente lo siguiente: el paciente se para, si es una evaluación InBody, agarra el aparatito y pues nosotros sacamos su porcentaje de masa muscular, su porcentaje de masa visceral. O sea, es una balanza especial que nos permite saber si qué cantidad de grasa tenemos, qué cantidad de músculo tenemos. Exactamente, todavía. ¿Cuál es la edad metabólica, la tasa metabólica basal del paciente? O sea, ¿cuántas kilocalorías el paciente gasta simplemente respirando, no viviendo, no en actividad? A eso nosotros le hacemos un cálculo para sacar su requerimiento de alimentos. También nosotros vemos su porcentaje de grasa, ¿no? Si está alto, si está bajo, su porcentaje de masa muscular, porque pueden haber pacientes con sobrepeso y obesidad que su porcentaje de masa muscular está bien, entonces solamente tenemos que dedicarnos a que baje la grasa. Como hay pacientes que tienen bajo porcentaje de grasa y alto porcentaje de masa grasa, entonces nosotros hacemos una recomposición corporal, que es aumentar porcentaje de masa muscular y bajar porcentaje de grasa. Claro, por ejemplo, yo siempre comentaba que las personas que ya son más adultos mayores, o las personas ya adultos y mayores, empiezan a poner, a adelgazarse las piernitas. Sí. Y eso es peligroso, peligroso, ¿por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, bueno, nuestras piernas se van adelgazando y somos más propensos a caernos. Y ojo, uno de los grandes problemas en el adulto mayor son las caídas. Una ruptura de cadera, una fractura de cadera es terrible, porque lo va a mandar a la cama y empezó muchos médicos decían, es el comienzo del final. Sí, y entonces miren, y eso se puede solucionar con una dieta adecuada. Sí, y los ejercicios también son muy importantes. Está comprobado que las personas adulto mayor no tienen el mismo IMC que las personas adultos, nada más. El índice de masa muscular. Claro, su IMC de una persona adulto mayor es diferente, porque la persona adulto mayor tiene un poquito más de grasa, siempre, es por su edad. Y es cierto, a partir de los 60 años existe un deterioro de la masa muscular, por eso es tan importante mejorar o mantener la masa muscular en los adultos mayores. Sí, para que evitar las fracturas, la debilidad también de la tonicidad. Entonces, y también nosotros efectuamos lo que es la evaluación de bioimpedancia, y con toda esa evaluación nosotros empezamos con el plan nutricional, correcto, ¿no? De acuerdo al requerimiento del paciente. Usted, ya ustedes estudiaron muchísimo esto, y entonces cuando tienen todos estos datos, recién usted puede, el especialista hace un plan nutricional, un plan de alimentación. ¿Y qué consiste un plan? A ver, me voy a poner en el lado de las personas que nos preguntan mucho esto, y vamos a ver si esto es verdad o es un mito. ¿Yo voy a comer menos durante el día? No, al contrario, la mayoría de mis pacientes, incluso que están en déficit calórico, yo les mando a comer 5 comidas al día. ¿Por qué? Yeah. Coman sus 3 comidas principales y sus 2 colaciones, porque es mejor no estar en un ayuno tan prolongado para que el cuerpo no entre en un mayor índice de ansiedad. O sea, ya me estás diciendo que es un error, voy a bajar de peso porque voy a dejar de comer. Y dejar de comer es la peor eso decisión. Eso no es. No es. Ya, miren, amigos, acá lo está diciendo una persona especialista. Entonces, para bajar de peso no es que deje de comer, eso es importante, no es que vaya a dejar de comer. ¿Quizás mis raciones van a ser más pequeñas? Las raciones en realidad no se van a enfocar tanto en la cantidad, sino en la calidad del alimento. Correcto. No solamente que te dé saciedad, sino que te esté nutriendo y a la misma vez solamente haga de que entres en un déficit calórico, si es para bajar de peso, para bajar solamente porcentaje de masa grasa, ¿no? A eso siempre es importante acompañarlo con el deporte. Al menos si no se puede hacer actividad física, quizás correr o hacer pesas, pues al menos empezar caminando. Caminando, que es un buen ejercicio. Claro que sí. Y cositas de que antes decían hay que ponernos o irme al sauna para transpirar y así entro al sauna con un peso y salgo del sauna con menos peso. ¡Wow! Me hizo bien el sauna. ¿Eso es cierto? No, porque el sauna lo que hace es que te deshidrata. Entonces te deshidratas y cuando sales vuelves a tomar tu líquido y pues vuelves, y vuelves al mismo peso. O sea, lo que me hizo es perder líquido y entonces lo que he dejado el agua. Y me pesé, de repente disminuí medio kilo, pero
fue porque he transpirado un montón. Y en realidad el peso varía entre 2 a 3 kilos al día. Tú puedes pesar 60 kilos en la mañana y en la noche 63 kilos. Y eso es porque nosotros estamos en un constante deterioro de calorías y también comemos, almacenamos también el requerimiento de hídrico, ¿no? Entonces, es justamente por eso yo siempre le recomiendo a los pacientes pesarse en ayunas apenas se levanten, sin ropa de preferencia. Ya, ok. Es y ese ideal. Sería nuestro peso, digamos, adecuado, real. El peso real. Sí, el peso real. Correcto. Okay. Y influye mucho en cuanto a la alimentación. Usted nos habla de 5 comidas al día. Excelente. Ya me estoy animando, porque realmente es que siempre uno tiene miedo. Dice, no, me van a restringir de comer. Y realmente las comidas peruanas son tan ricas que de verdad que es difícil, ¿no? Y a veces uno va a una reunión y ve pues unas cosas tan agradables, pero bueno, pero también hay que tener un poco de fuerza de voluntad, porque todo tiene su modo. Entonces, usted nos dice que más o menos 5 comidas, o sea, primero el fraccionamiento de la comida a lo largo del día para no estar con hambre. ¿Qué significa? ¿Que si estoy con hambre, mi organismo funciona de otra forma? Lo que pasa es que existe la hambre emocional y la hambre fisiológica. La hambre fisiológica es obviamente cuando ya el cuerpo necesita los nutrientes y por eso se alimenta. Pide comida. Claro. Y la hambre emocional es cuando quiere ciertas cositas específicas. Por ejemplo, quiero ese chocolate, ¿no? Me provoca irme y comprarme ese chocolate, ese dulce, ¿no? Ya has comido, quizás ya estás saciado o saciada y te da por comer eso específicamente. Cosita, ¿no? O quizás eso se asemeja muchas veces a las conductas por estrés, ¿no? Claro. Comen un poquito de más, ¿no? Me pongo entonces, nervioso y como más, sí, claro. Cierto. Entonces, se tiene igual nosotros en consulta siempre analizamos al paciente, ¿no? Si es que tiene algún tipo de conducta alimentaria, si es que el paciente quizás sea por un tema de ansiedad, comúnmente es por un tema de ansiedad. De ansiedad. Eso es la mayoría de los casos. Y ahora sí te escuché que tenía que ver, mira qué bonito vamos, fraccionamiento de comida, calidad de comida que me vas a dar de acuerdo a mi forma de comer también. Claro, y también me imagino con las comidas regionales, ¿no? Porque si yo soy de la selva, no voy a comer comidas que no hay en esa zona. Entonces, tiene que ser orientado hacia dónde vivo, de repente las costumbres de mi familia también, ¿no? Y la otra es, te escuché dormir. Yo, por ejemplo, te lo digo así, sufro de insomnio. Claro, es que dormir. Tengo un problema de dormir. ¿Eso influye en mi peso? Dormir influye en el peso, ¿por qué? Porque está comprobado que mientras duermas a tus horas, pues el cuerpo va a estar mejor regulado hormonalmente, es como una batería del celular que la recargas mejor. Entonces, cuando no duermes las suficientes horas, sí existe y hay muchas evidencias científicas de que elevas tu nivel de ansiedad. Puede ser por comer, por fumar, por tomar, mayormente lo elevan a la ansiedad por comer, ¿no? Entonces, esa elevación de ansiedad no ayuda cuando uno está cumpliendo un régimen nutricional. Muy bien, entonces hemos conversado sobre dieta para bajar de peso. Vamos a hacer en la siguiente secuencia, le pido a producción, porque hemos conversado con la doctora Pierina Papadopoulos, que vamos a hacer una demostración cómo se hace la medida, por lo menos lo general, para poder saber cuál es el peso ideal de esta persona. Entonces lo vamos a hacer y les tengo una sorpresa también personal, pero que la voy a compartir con ustedes. Estamos en el 978-358-743. Esto es Dosis de Salud en Nativa. Nativa nos conecta. Regresamos en breves momentos. Muy bien, continuamos con el programa de Dosis de Salud. Muy interesante. El día de hoy estamos haciendo un programa muy dinámico. Estoy con Pierina Papadopoulos, que ella es nutricionista. Ella conoce muchísimo de la nutrición. Y es algo que a todos nosotros, inclusive el que habla, les he dicho, les he confesado que tengo una subida de peso tremenda. Y entonces esto, por supuesto, va a afectar mi salud. Porque el tener un peso inadecuado, un peso no saludable, afecta la salud, la hipertensión arterial, diabetes, artrosis, vamos a tener dolores articulares, vamos a tener 1000 problemas, pero eso no lo debemos permitir. Entonces, hoy día vamos a hacer varios compromisos. Estoy con Pierina Papadopoulos, que ella conoce de esto y nos está explicando cómo hacer un examen. Vamos a simular primero un examen, cómo se haría un examen, por supuesto, en cámaras, pero con las restricciones del caso, porque ya Pierina nos ha explicado y yo he sido testigo de eso, porque les confieso, ya
me hice todos los exámenes para entrar a una a un consejo y un régimen nutricional, que lo empezaríamos hoy. ¿Ok? Entonces, vamos, ¿te parece, Pierina? Vamos a pedirle que una de nuestras asistentes, Rafaela, venga, por favor. Y Rafaela, por favor, junto a Pierina, mirando las cámaras, por favor, para que todo nuestro público nos vea. Pierina, ¿cómo? Rafaela es una persona que dice y quiere saber si su estado de peso es el adecuado. Llega a tu consultorio, ¿qué le haces? ¿Qué conversas con ella? Primero vamos a comenzar que Rafaela llega y empiezo a hacerle su historia clínica, hacerle todo el llenado de su historia clínica para saber sus antecedentes, sus hábitos, también si es que ella se cocina, no se cocina, como sus horarios de sueño, sus valores bioquímicos, si es que ella tiene algún examen hace poco, ¿no? Y de acuerdo a eso yo le solicito a Rafaela que por favor pueda ingresar a la balanza de bioimpedancia. Comúnmente los nutricionistas manejamos varios tipos de balanzas. Es una balanza portátil que has traído hoy día para el programa. Sí, se conecta a través de un aplicativo del celular para saber sus resultados, tanto de porcentaje de grasa, masa muscular, tasa metabólica basal y porcentaje de músculo en general. Y también, de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacerle su evaluación, ¿no? Luego, voy a hacerle la medida a Rafaela antropométricamente. A ver, ¿vamos primero con la balanza? Ah, ya, claro que sí. Ok, vamos. Necesito vamos. Que se quite los zapatos. Una quitadita de zapatitos. Sí, sí. A ver, permítanme. No se me resbale, no se me resbale. Muy bien. Permítanme. Ok. Pone los piececitos ahí, ya estamos. Y usted tiene los datos ahí. Sí, empieza la balanza, primero va a sacar el peso. El peso es de 62.05, entonces acá yo voy a programar con mi aplicativo para que me salga todos sus resultados. Ella no se puede mover aproximadamente por un minuto. ¿Un minuto? Sí. Después de hacerle la evaluación de bioimpedancia, ella baja de la balanza. ¿Baja? Y bueno, siempre se recomienda cuando se hace una evaluación antropométrica es para ver si sus pliegues están bien o qué parte de los pliegues necesita bajar más, ¿no? Quizás, por ejemplo, miembro inferior, miembro superior, parte abdominal, ¿no? Que son las que tienen más concentración de porcentaje de grasa. Mire, significa que, por ejemplo, cierto, hay personas que tienen los brazos muy gruesos y las piernas muy delgaditas. Sí. Entonces, ustedes pueden determinar inclusive a qué parte del cuerpo vamos a hacer bajar. Claro que sí. ¿Qué partes del organismo, del cuerpo humano, tienen más porcentaje de grasa? ¿O dónde se está almacenando más el porcentaje de masa grasa? Y también porcentaje de masa muscular. Entonces, nosotros, siempre se hace la evaluación con ropa deportiva, pero el día de hoy, como es una situación, Y estamos en horario de menores, así que... Sí. Entonces, le pido a Rafa que hágase sus manos y con el caliper, que es un instrumento que nosotros los nutricionistas manejamos, empecemos a hacer las medidas, ¿no? De pliegues inferiores, de tríceps, también la parte abdominal, ¿no? Ella se... ¿En la barriguita también? Claro, sin polo, ella se sube, ¿no? Y nosotros tanto la parte inferior, laterales de espalda también, y también en la parte de miembro inferior hacemos los pliegues de la parte toda inferior, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso... Pierina, ¿eso qué mide este aparatito? Porcentaje de grasa. Ah, ¿con eso me puede permitir saber qué parte de mi cuerpo tiene más grasa? Tiene más grasa, claro. ¿Qué zonas específicas tienen más porcentaje de grasa, ¿no? Quizás Rafaela tenga más acumulado la zona abdominal, ¿no? Uh-huh. Tenga, por ejemplo, un buen porcentaje de masa muscular en los brazos, pero a nivel de espalda y a nivel de miembro, a nivel de abdominal, tenga bastante porcentaje de grasa. Hay personas que tienen bastante prominencia. En mi caso. Entonces, vamos a ver, ¿no? Y de acuerdo a su evaluación, nosotros le vamos a indicar, ¿no? ¿Cuál es su porcentaje? ¿Y hay damas? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Hay damas que dicen, tengo la espalda muy ancha. Sí. ¿No? O sea, me engordó la espalda. Yo lo he escuchado así, ¿es cierto? Sí. Sí, y eso también se mide con este... Sí, también con la cinta antropométrica le hacemos la medida en la parte de la cintura y en la parte de la cadera también para ver cómo están sus perímetros. Ok, con un centímetro. Con un centímetro antropométrico también nosotros utilizamos el tallímetro. Con el tallímetro digital o el tallímetro propiamente dicho de consultorio le hacemos la medida, ¿no? A Rafa. Entonces, con esos valores nosotros más su historia clínica, más todos sus valores bioquímicos, nosotros
ya podemos empezar a hacerle su plan nutricional. Correcto. Creo que mis amigos, amigos de Nativa Dosis de Salud, estamos nosotros, hemos hecho algo general, por supuesto. Esto es mucho más minucioso. ¿Y cuánto dura un examen más o menos de evaluación nutricional en el consultorio? Aproximadamente. Puede durar entre 45 minutos a una hora. A una hora. Sí. Imagínense, lo que se hace en una hora, hemos tratado de hacerlo para que usted tenga una visión que no era tan simple, porque a veces pensábamos que con el peso ya teníamos todo, o con la talla. No, no, no. Hay muchos factores, inclusive, esto es muy bueno, los bioquímicos, ¿no? Sí. De la sangre y todo ello. Rafaela, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo continuamos con nosotros conversando y también estamos nosotros viendo, por aquí estamos viendo si puedo hacer un compromiso. Yo te dije que iba a hacer un compromiso el día de hoy. Yo creo que esto es para todos, que quiero que sepan cuán importante es tener el peso adecuado. El que les habla aproximadamente tiene cerca de 20 kilos de más de lo que antiguamente no lo tenía. Le echo la culpa un poco a la pandemia, pero creo que ha sido también un descuido. Eso hay que reconocerlo. Y entonces vamos a hacer un compromiso. Pierina me hizo los exámenes anteriormente, antes de este programa. Me han hecho los exámenes bioquímicos que les conversé, de colesterol, triglicéridos, glucosa. Me han hecho los exámenes en el consultorio, el cual están, todos estos datos están en un sobre, en un sobre que ahorita me lo van a alcanzar. Pásame, por favor. Muy bien, en este sobre, Pierina, están todos mis datos de antropométricos, los pliegues, donde tengo más grasa, definitivamente se nota bastante dónde está el acúmulo de la grasita. Y bueno, ya cuando los hombres tenemos... Oiga, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen los varones? Algunos dicen, tengo una barriga chelera. ¿Será porque toma mucha cerveza? Claro, lo que pasa es que la cerveza son calorías vacías. Entonces, comúnmente las personas que toman mucho alcohol tienden a tener bastante prominente el estómago. ¿Sí? Bueno, no en mi caso, pero de todas maneras el asunto está de que estamos con un sobrepeso. Acá están todos los datos y esta es una cajita fuerte al cual vamos a someternos a la consejería nutricional, a todo este programa nutricional que lo vamos a hacer. Y dentro de un mes vamos a volver a abrir la cajita y vamos a compararlo con los otros datos que vamos a tener dentro de un mes. Nadie pretende bajar los 20 kilos en un mes. Eso no es dable ni tampoco saludable. Pero sí vamos a ver si vamos avanzando en la baja de peso. A usted lo invito a que haga algo similar. Vaya al nutricionista, que le hagan su régimen, pero también hay que seguirlo. Hay que seguirlo, eso es importante. Muy bien, para todos los amigos, acá vamos a... Acá está la cajita, acá lo tengo. Creo que no sé si lo vemos, sí. Acá está la cajita. Es una cajita fuerte que nos ha dado acá en Nativa. Le vamos a cerrar y la llave se la van a llevar. Por favor, por acá para que se lleven la llave. Y esta llave la van a guardar de tal manera que en un mes vamos a volver hacer los mismos y acá vamos a hacer la lectura de la diferenciación que ha podido haber si es que seguí, también esto es importante, si es que seguí los consejos. Si no seguí los consejos, seguro que no va a haber mucho cambio. Muy bien, Pierina, creo que tenemos varios retos en estas semanas poderosos. Nutricionales. Y yo les aconsejo a mis estimados amigos de Dosis de Salud que puedan hacer algo así. Tener el peso adecuado es algo saludable, es por donde empezamos. Y ahora me vas a dar algunos consejos generales. Pero vamos a pasar, nosotros en este momento hemos recibido muchísimas llamadas. Usted, amigo, es el protagonista, está en el 978-358-743, el teléfono de la salud. Pero en este momento vamos a pasar a las redes, en la secuencia, el público pregunta. La
comentario, antes nos sirvió de modelo para la medida de peso y todo esto. La chica de las redes, Rafaela Jara, está con nosotros. Rafaela, y gracias nuevamente por servirnos de modelo. Claro que sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Dante. Buenas tardes, doctora Pierina. Encantada de estar con ustedes esta tarde en Nativa Nos Conecta. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, en Twitter como @SomosNativa y en Facebook como Nativa Nos Conecta. Ahora sí, he seleccionado algunas preguntas que ustedes nos dejan a través de las redes sociales. Vamos a empezar. Primero empezamos con Paula de Coyique y nos dicen, ¿las pastillas milagrosas para bajar de peso realmente existen? ¿Qué tipo de, alguna vez yo lo escuché a algunos, a un médico que propugnaba el uso de algunos medicamentos para inhibir la ansiedad tal vez de comer, pero en sí que la pastilla no era la que te hacía bajar de peso, eso hay que tenerlo en claro. ¿Existen algunos medicamentos o sustancias que pueden calmarnos o saciar, diría yo, evitar que tengamos tanta hambre? Sí existen, ¿no? Por eso se venden en el mercado, pero la clave de los resultados son los buenos hábitos. Más ese tipo de pastillas, la gran mayoría, las que son no son naturales, tienden a tener efectos secundarios, como por ejemplo el Listeril, ¿no? Se ve bastantes indicaciones y precauciones también dentro de la caja. Entonces, yo diría que siempre lo mejor es acompañar los buenos hábitos junto con el plan nutricional. La medicación, salvo sea una obesidad tipo 2 o una obesidad tipo 3, que ya va de la mano con una ansiedad muy fuerte, pues ahí se puede ver con el endocrinólogo, junto con el endocrinólogo, pues un tratamiento farmacológico a la par. Correcto. Entonces, la pastilla per se como medicamento que per se te hagan bajar de peso no existe. Lo que sí existen complementarios para poder calmar de repente la ansiedad, y eso lo tiene que hacer el especialista, ¿no? El médico especialista de esa área. Muy bien, Rafael. Claro que sí. Continuamos con Camila de Surco y ella nos dice, ¿el agua con limón en ayunas sirve para adelgazar o desintoxicar el cuerpo? Eso es interesante, lo he escuchado muchas veces. Te levantas y tomas un vaso de agua y con limón para ayudar a bajar de peso, ¿es cierto? En realidad no es que sea de por sí cierto, sino que el limón es bueno porque tiene nutrientes, pero si lo ven solamente por el ámbito de que hace bajar de peso, pues no vamos por ahí, ¿no? Se puede utilizar para nutrirnos por su gran contenido de vitamina C, es antioxidante. Pero utilizarlo el agua con limón después de haber tenido malos hábitos, pues no compensa. Por ejemplo, aquellas personas que hacen actividad física pero no siguen una buena alimentación, pues no van a bajar como esperan, al igual que el agua con limón, ¿no? Tomas agua con limón, pero tienes que seguir un buen régimen nutricional y buenos hábitos. Pero claro, no de por sí el agua con limón de que adelgaza, pues eso es un mito muy grande también. Oh, muy, muy importante, porque hay en los... Bueno, el argot popular te pueden decir, tómate agua, un vaso de agua, luego algunas cosas como otras sustancias, a veces que pudieran causar algún daño, ¿no? Claro, sí, cuando siempre uno quiere dejar y sigue los consejos de la amiga, la vecina, la hermana, ¿no? Pero te dicen, yo bajé 10 kilos con eso, ¿eh? Claro, pero tiene que ver desde a qué punto, ¿no? O a costa de, ¿no? O a qué costo, ¿no? Estás bajando, ¿no? ¿Cómo está tu salud? Si te falta alguna vitamina, si tienes anemia, si es que no estás cubriendo tu requerimiento, claro, si estás perdiendo masa muscular. Entonces, no se juega con la salud en realidad. Es la parte que a mí me preocupa muchísimo, y más que todo con los pacientes adultos, y lo quiero reiterar. El bajar la masa muscular es peligrosísima. Peligrosísima, sí. Realmente, porque eso va a traer problemas de equilibrio, problemas de caídas, y en los adultos mayores, eso es terrible, pues realmente. A ver, Rafaela, otra pregunta. Sí, continuamos con Israel de Chorrillos y nos dice, ¿cuántas veces debo comer al día? Varias páginas me dicen 6 y otras me dicen que 3 es lo más recomendable. Las páginas, ahí estamos, las páginas de internet que dicen, y te cuento, yo entramos ahorita y te cuento que debo encontrar 10, por lo menos, propagandas, publicidad en cuanto a las distintos tipos de dietas. Sí, bueno, se va a encontrar bastante material en internet o en redes sociales, pero siempre tienen que seguir los consejos de un especialista.
porque si no lo siguen, pues obviamente no lo van a hacer de la forma más saludable posible. Que pueden bajar, si dejan de comer van a bajar definitivamente de peso, pero qué consecuencias a su salud van a tener, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre acudir al especialista y pedir ayuda. Eso es algo que todos tenemos que hacer cuando lo necesitamos. Correcto. Bueno, la parte profesional es importante para el conocimiento y que por algo ustedes han estudiado tantos años esta parte, ¿no? Para poder dar un consejo adecuado. ¿Alguna otra pregunta tenemos? ¿Sí? Sí, doctor. Como cuarta y última pregunta tenemos a Diego de Caraballo y nos dice, ¿tiene algo que ver la rapidez con la que se come para poder bajar de peso? Pues sí, claro que sí, porque cuando masticas más los alimentos, segregas más enzimas que degradan los carbohidratos. Entonces, cuando comes más lento y masticas mejor, tu cerebro emite señales a tu organismo que da saciedad. Cuando comes muy rápido, pues obviamente eso no se da, no asimilas bien los nutrientes, pues no tienes mucha saciedad y es cierto de que puedes llegar a no absorber bien los carbohidratos y por eso se hace la reganancia de peso. Correcto. ¿Llegaré a mi peso adecuado? Bueno, sí. Vamos a, yo les voy a ir contando, cada semana vamos a ir conversando sobre esto, porque yo sé que ustedes quieren tener un peso ideal, el peso adecuado. El peso, yo lo llamo el peso saludable, eso es bueno, piénsenlo así, el peso saludable. No necesariamente lo piensen por la figura, sino por lo que nos, las enfermedades que nos pueden dar. Gracias. Rafaela Cara, la chica de las redes, ha estado con nosotros. Doctora Pierina Papadopoulos, muchas gracias. Gracias. Y vamos a continuar con este reto muy importante de cómo llegar a un peso ideal, a un peso adecuado, un peso saludable. Bueno, llegamos al final del programa, vamos a continuar conversando esto como siempre aquí en Dosis de Salud. Dosis de Salud, la gran experiencia de salud aquí en Nativa. Nativa nos conecta y el doctor Dante Nicho le dice que tengan un día saludable. Nos volvemos a ver en el siguiente programa.